Bien, amigos de Pan Noticias, buenos días con todos nuestros seguidores. Nos hemos trasladado hasta la calle Platino con Avenida Emancipación. Es en el distrito de Pucarpata, la urbanización José Carlos Mariate. A las 5:45 aproximadamente ha habido un lamentable accidente. Lo que estamos viendo en escena es el auto rojo de placa V1G427 y el auto blanco, que bueno, lo que queda del auto blanco Tico, de placa V6M116, donde lamentablemente viajaba una señora de nombre Rosa González, que ha fallecido una vez que la han trasladado al hospital Honorio Delgado Espinoso. Ahora, la posición de estos dos vehículos engaña, ¿no? Parecería que el auto rojo venía de la parte baja, pero según los testigos, este auto rojo bajaba por esta calle, justamente la Avenida Emancipación. En este cruce donde está parado el policía se ha producido el choque, con lo cual el auto Tico blanco ha quedado pues partido en dos y frente o en la puerta de esta vivienda de un agente BCP, de una tienda que está cerrado hasta el momento. Ya los agentes del DIAT han venido a la zona para iniciar con la investigación de este lamentable accidente que ha cobrado la vida de la pasajera del auto Tico blanco. Hay que mencionar que el chofer de este auto rojo, que sería el responsable, que dicho sea de paso es de la empresa Turismo Aeropuerto, ha sido ya llevado a la comisaría de Colcapasa y según la policía se llama Rubén Ángel Callo Palle, de 35 años de edad, y tendría síntomas de ebriedad. Además que los vecinos también han mencionado que dentro de ese auto rojo había botellas de cerveza. Los serenos de Pucarpata son los que llegaron a esta zona para poder evacuar tanto al chofer del auto Tico blanco, que según los testigos iba por esta calle Platino con dirección a la avenida Jesús, y en esta intersección justamente donde está parado el policía se ha suscitado el accidente. El chofer de este Tico blanco, según la policía, es José Alberto Huacho Apaza, de 39 años de edad, quien ya está siendo atendido por los médicos del hospital Honorio Delgado Espinosa, pero lamentablemente Rosa González también fue llevada a este hospital, falleció a los pocos segundos de haber ingresado debido a las fuertes lesiones que tenía. Como hemos visto, lo que ven al fondo es la parte del Tico que ha quedado en pie. Bien, en unos minutos más nos vamos a acercar un poco a este vehículo Tico, como ha quedado después de este lamentable accidente. Mientras informamos a nuestros seguidores que recién se están conectando, estamos en la urbanización José Carlos Mariátegui, en el distrito de Pucarpata. Para los que conocen la avenida Jesús, es justamente por detrás de Compartamos, cerca a la Cairo.
Bien, hasta el momento hemos podido ver que los agentes del DIAT han colocado hasta 8 puntos de referencia. El 1, según ellos, pues indica el punto del choque y, como podemos ver, las posiciones finales de los vehículos. Hay que mencionar que en estas veredas hay también rieles que han colocado los vecinos justamente para evitar estos choques y también habrían ayudado pues para que el auto blanco termine partido en dos. Bien, desde este punto se puede ver ya lo que ha quedado del vehículo blanco, el Tico, que ha quedado partido en dos, mientras los policías están realizando ya el peritaje correspondiente para iniciar con la investigación y determinar las causas de este accidente. Como hemos mencionado, los testigos refieren que este auto blanco que está frente a nosotros, el auto rojo, perdón, bajaba por esta avenida Emancipación mientras el auto Tico Blanco cruzaba justamente por la calle Platino con dirección a la avenida Jesús. Y en este punto, en el medio de esta pista, pues se produjo el choque con el cual el auto Tico Blanco ha quedado partido en dos, mientras el auto rojo ha terminado con una posición diferente a la que estaba, a la que se dirigía, ¿no? Este vehículo bajaba por esta avenida, pero terminó como si estuviera subiendo, da la impresión que el auto subía, pero es al contrario, este auto rojo bajaba por la avenida Emancipación. Bien, vamos a reiterar los datos que hemos dado a conocer de este trágico accidente. La información policial refiere que este accidente ha ocurrido aproximadamente a las 5 y 45 de esta mañana en la calle Platino con Avenida Emancipación en el distrito de Pohuarpata, la urbanización José Carlos Mariátegui. Hay que mencionar que en el auto blanco de la empresa Imperial, es un taxi de la empresa Imperial, estaba manejado por José Alberto Huachua Pasa 39, quien ha resultado herido, mientras que su pasajera Rosa González de Apaza, de aproximadamente unos 50 años de edad, también fue evacuado viva al hospital Honorio Diego Espinosa, pero lamentablemente falleció a solo unos segundos de haber ingresado al centro de emergencia. Mientras en el auto rojo de la empresa Turismo Aeropuerto, de placa VUG 427, era conducido por Rubén Ángel Cayo Palle, de 35 años de edad, quien, según los testigos, tenía síntomas de ebriedad. En estos instantes él se encuentra en la comisaría de Colcapasa, donde va pues rendir su manifestación, al margen también del dosaje etílico que ya deben practicarle debido a que hay sospechas. Incluso han mencionado que habría botellas de cerveza dentro de ese auto rojo. Hablan de otras dos personas más que estaban dentro de este auto rojo, pero lo que también mencionan es que han quedado ilesos y han fugado del lugar. Gracias.
Bien, continúan las diligencias de parte de los agentes del DIAT. Están en estos instantes verificando la parte delantera que ha quedado de este auto blanco, el Tico, donde viajaba pues la señora que ha fallecido en el hospital Honorio Gómez Pinoso. Ahí podemos ver que a un costado también está el parachoques de este auto rojo, que también ha quedado completamente separado de este auto a unos 5 metros de la posición final del taxi de turismo aeropuerto. Vamos a mencionar a los seguidores que están reclamando que nos acerquemos. No podemos hacer eso, uno, porque nosotros respetamos la labor de la policía que está realizando justamente para investigar el accidente, y dos, porque nosotros estamos tras una cinta de color rojo, bueno, la cinta de la policía que ha colocado para justamente evitar que personas ingresen a este lugar. En estos instantes solo pueden ingresar los agentes de la policía para poder llevar la investigación, y nosotros solo haríamos en entorpecer la misma que se viene llevando en el mismo lugar de los hechos. Y mientras informamos también a los seguidores que recién están conectándose con EPA Noticias que este accidente ha ocurrido aproximadamente a las 5:40 de esta mañana. 5:40 de esta mañana, cuando este Tico blanco cruzaba por la calle Latino, en la que estamos enfocando, por esta calle venía y se dirigía con dirección a la avenida Jesús, mientras el auto rojo que está frente a nosotros bajaba por esta avenida por la avenida Emancipación, y justamente pues impactó en este punto con el auto blanco y ha terminado en esta posición, que da la impresión que el auto rojo subía por la avenida Emancipación, pero es al contrario, bajaba, y por el impacto pues quedó en esa posición final que estamos observando. La señora fallecida en el hospital Honorio Delgado Espinosa es Rosa González de Apaza, de aproximadamente 50 años de edad. Ella ha sido evacuada por los serenos de Pocorpata, pero debido a sus graves heridas que tenía, pues antes que lo atiendan los médicos, ha fallecido en el hospital Honorio Delgado Espinosa. Mientras el chofer, el taxista del auto Tico blanco, es José Guacho Apaza, de 39 años de edad. Él está herido, siendo en estos instantes atendido por los médicos del Honorio Delgado. Y en tanto, el chofer causante, aparentemente, de este auto rojo, Rubén Ángel Callo Palle, de 35 años de edad, está detenido en la comisaría de Colca Apaza. Los otros dos ocupantes que refieren los vecinos están como no habidos, al margen que también la investigación solo es para el chofer de este auto rojo, que es Rubén Ángel Callo Palle, a quien ya en los próximos minutos también lo van a llevar al dosaje etílico para descartar esa hipótesis, si estaba ebrio o no.
es muy normal agarrar todos esos chorros de los carteristas. Acá fue lo agarrado. A mí también. Lo han correteado con los pedazos de la camioneta. Y allá lo han agarrado con la casa de la manuela. El periodista que está hablando, ¿dónde está que no se lo escucha? ¿Usted? Sí, es que está mal mi audio, se me pasa. ¿Usted es de española? No se le escucha. Claro, pues acá mi micro. ¿Sí? ¿Dónde estás conmigo? No, él es el Pepe. Ah, ya. ¿Pero para qué? Esto ocurrió casi a las 5 de la mañana. 5:45 hizo la parcial. No. Ah, más temprano. Más temprano. Nosotros vivimos en casa de aquí. Estaba, ni siquiera había sol. Claro, temprano, sí. El auto rojo bajaba, dice, ¿no? Pero el auto rojo bajaba, eran tres personas. Era un señor gordito, un chico delgado y una mujer. El chico y la chica se han estado escapando por allá. Y el serenazgo los ha atrapado. En el auto blanco era un joven y una señora. El joven ha estado en el piso sangrando de la cabeza y la señora está entre los fierros retorcidos. Los vecinos han cortado el carro para poder sacarla y la municipalidad de Carpata no tenían herramientas para poder sacar a la señora. Los bomberos hemos llamado, no venían ni nada. Y la señora ha fallecido acá. Aquí ha fallecido. Ya la han llevado ya muerta entonces. Sí. ¿Puedo entrevistar a este radio? ¿Puedo entrevistar a radio? Ah, pues no me tomo la radio. No, no es radio, solo su voz. Voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar.